Oh, tiene el club entero mal. Ella ni... Buenos días, Cookie. Un beso muy fuerte para todos, familia. Vengo oliendo a petróleo. A petróleo, porque el delantal que compré en Temu huele a petróleo, pero del malo, ¿eh? Del malo. Me lo he puesto porque me estaba salpicando el aceite de los huevos y no me quería cambiar de ropa, que me tengo que ir al fútbol. Hoy vamos a ir a acompañar a mi hermana, que juega un partido de fútbol Derek en Tarragona. Ya está. Que me voy a comer una hamburguesa con huevos fritos. Mirad, he hecho hasta el pan. Me ha quedado divino, mirad. Ya mis panecillos. Hoy he hecho panecillo, ¿ves? Desde el pan he hecho panecillo. Oye, parece pequeño, pero esto pesa. No sabéis lo que pesa. O sea, con esto abro la cabeza a todas las que se quejan. Lo que lleva mi hija muchas veces. Que digo que esto se ha tirado la cabeza a las que se quejan y les hago una brecha de 3 metros. Pues eso, que esto pesa, vamos, no lo podéis ni imaginar. La leche, por cierto, esta semana tomo más leche de lo normal porque he terminado la lata antes de tiempo. Esta es para tirarla, que la he rellenado y abrir otra nueva. No sé, estará más hambrienta, pero bueno, esta estación mayor ya la toma aumentado y se la ha pimplado en un momento. Le he rellenado esta y ni siquiera se la he rellenado a tope. Le he rellenado menos de la mitad, que es lo que me quedaba de esta, que la abrí, pues la abrí el lunes y estamos a sábado. Y nada, hamburguesas, hay de 2 tipos, yo por eso hay 2 colores. Esta es de ternera y esta es de ternera con cerdo y unos huevitos. Y queso de las 2 clases para que elijan lo que quieran. ¿Y verdad, Cleo, mi amor? Y Victoria está aquí durmiendo porque la he bañado esta mañana y salía súper relajada. No sabéis la que están liando con el huevo. O sea, no lo podéis ni imaginar. El huevo así, la guerra del huevo. Había mira, huevo mira. Por todos lados. Mi pijama. Del Shea, 4 euros. No, del Temu, 4 euros. Pero me viene un poco grande, ¿eh? No, si tú a todo le pones pega. Porque no era para mí. Pero lo llevas tú, ¿no? Y la camiseta no me la he puesto porque me venía un poco más grande y porque así bueno, se ve la aceite. Pues eso, que pues mira, yo ya que se me hace matar el pan. Pero ¿cómo está? Buenísimo. Hoy sí, ¿eh? Hoy el pan sí, es que el otro día sabes lo que me pasó. No me llega. Mira, a ver, están matando con el huevo. Que mira que esto. Que el otro día no le eché sal al pan, le eché muy poquito. Entonces estaba como soso. Y hoy está... ¿Cómo está hoy? Buenísimo. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Buenísimo de la muerte. Se te caga la pata. Me pega la boca, me gana. Madre mía, Cookie, me estoy perdiendo las mejores. Podría haber grabado 3 o 4 que ibais a alucinar. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó el otro día con la redonda? Dice mi hermana, vinimos, ¿os acordáis que la semana pasada vinimos a comprar la puerta a Logromar? Vale, pues llegando a esta redonda teníamos que decidir si nos íbamos para casa o volvíamos otra vez a Logromar a coger las manetas, que se nos había olvidado. Total, que mientras no nos decidíamos, el Cookie empezó a dar vueltas por la redonda y vuelta y vuelta y vuelta. Y yo veo a mi hermana que empieza y cada vez más baja del coche, cada vez iba escondiendo más en el coche. Y le digo, ¿dónde vas? Dice, para que nadie me conozca. Venga, da vuelta, pero es que ahora con el carro se repite la misma historia. Ay, por favor. Aquí está el campo de fútbol donde juega Dere, pero como queda una hora, tenemos 2 opciones, o nos vamos al bingo. Es broma, ¿eh? O yo qué sé, porque estos son como naves industriales, es que no hay más. Hay un centro comercial, pero que está... Arriesgarse a ir es complicado, pero no sabemos la distancia. Desde aquí parece cerca, pero luego... Ya veremos. la salchicha que lleva, no. Pues no ha picado bien. Ha sido picar yo y ponerse. Porque tú tienes dedo salchicha. Sí, y tu butifarra. Pues eso, ¿ves? Tu butifarra, me he quedado 10 minutos, ¿ves? 10 minutos perdidos. A ver, si alguien ha perdido la maneta del coche, que sepa que está aquí al lado del barcentro. De verdad que alguien pierde la maneta del coche y se lo olvida. O no se baja a recuperarla. Yo cada vez que recupero la niña y suelto la niña, ya no la recupero. ¿Listo? Hija, tiene que despertando la bestia. ¿Se está levantando? Sí, se está despertando. Mírame, levanta el cuello, pero no he abierto los ojos y ya quiero levantar el cuello. A ver. ¿Qué quieres, mi niña? Ay. Erika, corre, corre, Vivi, antes de que abra un poco. Y chupe. No, no, si tiene hambre da igual. Ya te va a comer. Ya está, corre el biberón. Hay que sacarle la mantita. No, sí, tengo que comprar mantita, pues se los he olvidado. Ay. Y he comprado una. Y el Bibi se las tomó en un plis. Oye, ¿dónde está la chochete de la tita? Yo no perdono, cuando tiene hambre. Y demasiado bien se está portando, que lleva sí. Rato dormida, ¿eh? Y qué chima, oh, ¿eh? Uy, 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 uy. ¿Eso se levanta? Que se quiere levantar. Se levanta y no tiene todavía 3 meses. Mira, mira, mira. Y ya se come la mano. A ver, dámela. ¿Qué te ha pasado, Erika, con el chicle? 2009. Que estaba hablando. Ya está, toma, 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 toma. Se me ha caído. Yo tenía un unicornio. A ver, niña. El gorro. ¡Gol! Vamos, chicos, muy bien. Muy bien. Venga, no celebramos los goles. El que ha marcado el equipo de nuestro deber, ¿eh? Les han quedado una parte, va. Pobrecito mío, le queda una parte, pero ya la han metido 3. Mamá. Que mira, la niña verde en el unicornio. ¿Qué ha pasado, Erika? Que estaba hablando, tío, se me tenía el chicle nuevo. En la boca. Con sabor. Y se la cayó de la boca, no sabe ni hablar. Venga, a ver, a comprarme un chupachu. Anda, nena, que aquí no hay nada, me apetecía. La dieta de esta semana es diferente y me podía permitir ahora comerme unos donetes o un bollicao o algo dulce, y como no hay, pues me tengo que comprar un chupachú. Un chupachú. Sí, me ha dicho que salado sí que hay patata y de todo, pero que dulce solo hay chupachú. Ah, vale, muy bien. Lo que hay, chupachú. Mira el cookie, la merienda de la señora, parece agua sucia. Y el cookie intentando dormir a Victoria con su... Y la niña nos mira como yo, ¿de verdad? ¿De verdad? Os voy a enseñar lo que le compra a Cookie, aunque mira cómo va. Mira cómo va. Mira, 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 mira mi niña, qué guapa. Momento, solo sal. Mirad, tiene por su pijamita, porque le he comprado unos pijamas. Os voy a enseñar ahora en Primark, ¿vale? Os voy a enseñar lo que le compra. A ver. Ah, bueno, este es de Zara Home, ¿vale? Es un plato que es de silicona y dentro tiene la carita de un ratón, ¿vale? Y luego tiene, este es el biberón que se ha tomado, sal, Cleito, sal. Luego tiene, a ver si sale, vale, mirad, es que le hemos tenido que poner uno porque ha tenido un pequeño percance, ¿vale? Le hemos cogido. Este pijama es de 3 a 6 meses, ¿vale? Vienen los pantaloncitos de la mini y la camisetita, ¿vale? Y luego viene otro pijama que son los pantaloncitos, también de 3 meses, y la camisetita que es la que lleva puesta, que es de la mini. Los dos pijamas, porque vienen en un pack, los dos pijamas me han costado 10 euros. A ver si está la de esta. No, no está. No está. Mirad, esos, a ver, aquí están. ¿Veis? Estos son los dos pijamas. Por 10 euros los dos pijamas. Luego también le he comprado una manta, enséñame la Erika. Está ahí. Me ha costado 6 euros porque nos hemos ido sin manta y en el fútbol había que darle el bibi y no teníamos manta. Es de patitos. Mira, son patitos. Nos ha costado 6 euros en Primark. Y por último, esto. Premio Chupachup. ¿De qué se ha pinchado? Chupachup. Ha ganado el premio. El vasito del Zara Home a conjunto con el platito, ¿vale? Se lo ha comprado mi hermana a Nathan y también se lo ha cogido a Victoria. Se lo ha cogido a los dos. Y bueno, Erika se ha cogido como siempre. Ella tiene que pillar siempre. Ella tiene que pillar algo. Entonces, esponjas, ¿por qué? Pues porque las mías ya están sucias y entonces yo las lavo y es que ya no sale la roña, entonces ya ha llegado un punto que hay que cambiarlas porque me van a salir hongos por todos lados. No, de verdad, ojo, cacho. Parece un chifón. Y pues ese perfilador que es muy chulo. Pinta. ¿Cuánto te ha costado todo? Todo junto, sí. 5,50 y algo. ¿Le estás pasando de presupuesto, no? No. ¿No? ¿Sabéis lo que pasa? Que Erika tiene acceso a mi tarjeta. Y entonces cuando va a los sitios paga con mi tarjeta. En algunas veces me pide permiso. Y otras no. O tiene permiso. Pero te pedí yo. Sí, pero tenías un presupuesto de 5 euros. 59 céntimos. Da igual. Y cuando va diariamente al instituto, pues siempre se compra algo. Te llevas merienda de bocadillo y sigues comprándote comida. Porque es que yo me llevo la merienda y me la como de maravilla. Porque, ¿sabes qué pasa? Que yo en el patio me como el bocadillo que me ha hecho mi madre. Por favor. Pero luego, antes de entrar al instituto, tengo que estar ahí una hora esperando para entrar a clase. Porque el bus, entonces me entra hambre. En el transcurso me entra hambre. Que todos los días se gasta 3 o 4 euros de mi tarjeta. Se la voy a tener que quitar. No son la niña, la gata. Sí, hombre, ya te como la petoña. Nena, la niña. ¿Qué? Que se despierta. Que no, que se ha cogido ya el chupete, ya así. Ah, vale. Y por cierto, Cucu, algo que os quería enseñar que me llegó también ayer, que es un regalo de mis compañeras de trabajo, Lorena y Tamara, que es la trona para Victoria. Vale, lo único que me faltaba y me la han regalado ellas. Es como la... ¿cómo se llama? La... bueno, como... no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, ¿eh? Es evolutiva. Es evolutiva, sí. Es evolutiva, ¿vale? Las posiciones están por aquí. Vale, si veis, es evolutiva. Este bebé, luego un poquito más mayor y luego más mayor. Yo creo que son de las que más se acaban aprovechando porque luego te las puedes poner en el escritorio para que haga los deberes mientras que tenga hasta 5 o 6 añitos. La pueden utilizar como silla de escritorio y bueno, luego me la montará el Cookie porque compré en Temu una funda muy bonita, a veces que era de pollitos o de ositos, ahora no lo recuerdo bien, pero compré una funda universal para ponérselo a la hamaca, ¿vale? Viene el respaldo y viene lo que es el asiento, pero bueno, luego lo pondré. Ahora viene mi amiga Isma a recoger la minicuna y se la lleva ya para prepararla para su bebé, y ya mismo tenemos este niño aquí, que por cierto empezará el cole con Victoria. Te muerde poquito. Está jugando, está marcando. Seguro, pues sí, yo llevo... ¡Ay, su tete! ¡Ejoy, tete! Bueno, mira. Y le habla. Ay, cómo te habla y se ríe. Ay. ¿Qué le dices al teteíta? Ay. ¿Qué? Es que pinta colocando los carteles. ¿Qué dice al tete? ¿Qué dices al tete? ¡Ajo! ¡Ajo! Han desaparecido todos porque así que la trona la voy a intentar montar yo. Lo que os decía, pesa poco, ¿eh? Lo que os decía es que yo, que lo había dicho antes, en Temu compré una base, o sea, lo que es un protector de espalda y de asiento, ¿vale? Que luego, ahora cuando termine de montarla, os la enseñaré. Pero bueno, primero vamos a ver qué viene. Ya está Cleo, para ver si pilla la caja. ¿Eh, Cleito? ¿Qué quieres? La caja, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora te la doy. Vamos a ver. No creo tampoco que tenga tanto misterio para montarla, porque es que llevo diciendo a la Cookie que me la monte, que va el día de ayer y nada. Y hoy va por el mismo camino, así que hoy ya la monto yo. ¿Qué, Cleo? Cleo. Oye, nada, que no sale. Cleo. Venga. La verdad es que tiene un poco de pinta de ser entretenida, ¿eh? Tiene muchísimas cosas. Voy a abrir bien por aquí. Ese me ha quedado. Tiene pintita, ¿eh? De ser entretenida. Uf, no sé yo, ¿eh? Vamos a ver. A ver si... Porque no sé si tengo ganas de montarlo. Os lo digo de verdad, las pocas ganas me pueden. Esto hay que hacerlo desaparecer cuanto antes, porque es que si no lo tiene aquí una feria montada. A ver. Nada, amiga. Mira, ya me boté trocitos de caja por todos lados. Es que aquí me vienen todas las piezas unidas unas a las otras. A ver. Vale. No tiene nada que envidiar a la Stocker, os lo digo de verdad, es solamente el precio. Que esta vale 50 veces más barata que la Stocker. Los complementos les valen igual. Y son de Temu y es en el mismo paño. O sea que aparte vamos a pagar más cuando a pagar menos. Vale. Y esto que son las bases. Importante, instrucciones. Creo. No sé si es lo que yo ya no entiendo. A mí esto ya me pone nerviosa. Pero bueno, vamos a intentarlo. Aquí se supone que están las ruedas y los tornillos. ¿Qué ruedas? Esto no tiene rueda. ¿Ves? 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 Entero mal. Ella ni tiene más de 1000 en Instagram. Creo que ese cuerpo, baby, se merece más. No necesita ni un flash. El mundo tiene que ver su hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo, pero tú tienes la cura. Y sin duda, esa niña de échate pa' acá. Solo 1 millón de likes, no baby, que va. Encima de la lista es donde tú debes estar. Con tu carita tan viral, el mundo tiene que ver su hermosura. Ahora sí parece una trona. Lo que pasa es que a lo mejor lo veo muy, muy pequeño, pero bueno, supongo que será para los primeros meses. En los cotidianos van quedando menos cosas. Nos quedan estas dos tablas, que uno supongo que será el asiento y otro el posapiés. Sí. Y la tabla de comer. La tenemos, Cookie. Hombre, la verdad que no ha sido tan difícil como yo esperaba, ¿eh? Aquí va la madera esta que se pone y se quita, pero la voy a poner después porque primero quiero enseñaros, ¿vale? Lo que compré en Temu. Me parece que fueron 4 o 5 euros lo que me costó, ¿eh? No más. Y son las fundas para ponerlas y que esté más cómoda. Ajá. La verdad que tampoco las he visto, ¿eh? Las pedí así de refilón cuando llegaron. Había muchos más modelos, pero eran más caros. Ya sabes que en Temu hay veces que el mismo producto solo tiene económico un color, ¿vale? Se supone que esto y esto, ¿vale? Voy a ver si se puede amoldar, porque en teoría sí se puede, y a ver cómo se hace. Listo, Cookie. Ahora sí la tenemos. ¡Victoria! ¡Victoria! Y mira cómo saben que se llama Victoria. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi cosita! ¡Mamá, te monta la trona! Sí, una trona pañaña. ¿Sí? ¿Cómo te has puesto de leche, marrana? ¿Cómo te has puesto de leche, marrana? Tan nena, que ya se tira, ¿eh? Mira. Cuidadito, ¿eh? Mira, a ver. Que está muy revolucionada últimamente, lleva unos días a tope, ¿eh? Mira. No se levanta. Mira, ella sola, ¿eh? Lina, estás últimamente a tope, ¿eh? Esta va a ser de las que con 9 o 10 meses va a echar a correr. ¿Qué pasó? Estás, vamos. ¿Qué? ¿Sabes lo que le pasa con la leche nueva? ¿Has visto lo que pasa con la leche nueva, no? Okay. Que el color es diferente y se queda todo marrón. Contigo no estoy hablando, ¿eh? Contigo no estoy hablando, nena. Que te ríes de todo. Mira. Ya brega, ya se cae, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Es peligrosa ya, ¿eh? Pero peligrosa. Eres peligrosa, ¿eh? ¿Qué pasó? Mira que te ha montado la mami una trona. Os digo yo, Cookie, que el mes que viene está sentado comiendo la trona. Porque es que ella sujeta la cabeza perfectamente. Mira cómo se gira ella sola. Y mira. Esto no es normal. Ahora que te digo una cosa que parece un chupachú, ¿eh? ¿Por? Porque tiene más cabeza que cuerpo. ¿Qué dices? Nina, mira que te has tocado. Pero mira su barriga. No, se tiene que proporcionar. Mira, de momento barriguita. Es normal lo que ahora me pone. De momento tiene más cabeza que cuerpo. Es un chupachú de fresa y vainilla. Que sí, que dice mamá, que eres un chupachú. Eres mi chupachú. Claro que sí, mi amor, que te amo. ¿Qué le dices a la mami? Ajú. La tata te está volviendo un poco picarona, ¿eh? La estás picardeando mucho. Es como, mira qué sonrisa de complicidad tienen las dos. Es ver a Erika donde la vea y es que se descojona. Es que ya no hace falta que le diga nada, sí, simplemente pues, mirando la cara. Estaba durmiendo, ¿vale? En mi cama. Porque es que nosotros... la tengo así porque es que no me fío, es que ella pega un vuelco, se tira. Le pongo chupete, cierra los ojos, lo cierro yo también, nos dormimos 10 minutos. Me despierto, despertarme de los 10 minutos, escupe el chupete. Se lo vuelvo a poner, se vuelve a dormir, me vuelvo a dormir. Y así hemos estado 2 horas. Mala mía. Pero es que ha habido una vez que le he puesto chupete, ha cerrado los ojos y se ha empezado a reír. Pero no de esas risas así silenciosas que hace, reírse de sonar. Y digo, pero ¿está de que se ríe? Si se está riendo sola. Se está riendo sola. Porque ella es feliz. Y ha habido un momento que ha venido mi madre, has venido tú, sí, y estaba hablando contigo y se estaba riendo de nosotras. No, con nosotras. ¿Se estaba riendo tú? Se estaba riendo. Venga, te vamos a cambiar que nos tenemos que ir de compras. A comprarle una cosita al hermanito que viene el sábado. ¡Sí! ¡Viene el sábado el hermanito! ¡El Cookie! Pues nada, Cookie, voy a... Se está partiendo ya sola, o sea, está feliz, está feliz. ¿Sabes por qué yo creo que está feliz? Porque el cambio de leche no le duele la barriguita, está menos irritada. Los gases no los retiene, eso sí que no tiene problema. Sí, problema de gases no tiene, porque ella lo suelta donde sea, como sea. Y a veces dura y se parte. Qué contenta está. Pues eso, Cookie, que nos vamos a ir, en el próximo vídeo ya os lo enseñaré, nos vamos a ir a comprar porque el sábado nos vamos a recoger a Cookie, que es nuestro gatito adoptado. Y hay que ir a comprar sus cositas, su comida, sus cuencos, su arenero, todo. Hay que comprarlo todo. Y nos vamos a ir ahora a comprarlo y a dejarlo preparado en casa. Y ubicar donde lo vamos a poner y a ver Cleo cómo reacciona. Cleo está en el mundo de Yuppie. Yo lo hago por ella, porque tengo un compañero, no sé que no esté sola, que la veo siempre tan sola la pobre, que me da muchísima pena. Pero a ver cómo lo trata. Cookie, porque ella se llama Cookie, lo hemos bautizado ya. Tiene cerca de los 2 meses, o sea que es un bebé, ya está destetado, ya no toma leche materna de la mamá. Así que ya no lo podemos traer y enseñar desde cero, porque no hace pipí ni caca en el arenero. Cleo sí que lo hacía con 2 mesecitos. Cuando nos dieron a Cleo ya hacía sus necesidades, sí, y comía sola y todo. Cleo ha sido súper dotada. Yo creo que la Cleo está desconfigurada, está dormida. ¿Sí? Ah, vale, la que está desconfigurada eres tú. La Cleo está desconfigurada porque ella venía con 2 meses y ya sabía comer, sabía hacer su cosa en el arenero. Era chiquitita, era un trocito de pellejo y me acuerdo, bueno, tenéis los vídeos, era un trocito de pellejo y decíamos, no sabe ni subirse al capazo, pobrecita mía. Y esa misma noche el Cookie lo único que me pidió es, porque el Cookie es anti-animales en casa, dice que son antihigiénicos, por mucho que los limpies, ¿vale? Y estaba súper en contra. Ahora quiere a la gata más que a sus hijos, lo puedo garantizar. Vamos, le pasa algo a la gata y se muere. De hecho, hace poco se nos perdió un día solo, se nos fue de madrugada y apareció a las 10 de la noche y el Cookie plegó antes de trabajar, se vino corriendo, llorando por todos lados, buscando a la gata, picando todas las puertas, o sea, eso es eso lo que tiene por la gata, la adora. Y me acuerdo que me dijo, lo único que te pido es que si vas a traer el gato a casa, que no duerma en la cama. Pues Cleo no sabía subirse a ningún sitio y justo esa noche me llama el Cookie y me dice, oye, Vani, ¿qué es lo que te he dicho? Que la gata en la cama, no, me asomo así y Cleo había subido a la cama, se había metido entre mis piernas. Y le digo, mira, a mí me da igual lo que tú digas. La gata se queda aquí porque es un bebé, porque me ha visto como su madre y no la voy a echar de la cama. Si te molesta la gata, te vas tú. Total, que al final dormimos los 3 en la cama y desde entonces... Mira, así... Mira, así. Me acuerdo que cuando la bajé del coche y le dije a mi madre, mira la Cleo, me dice, ¡ay, Vani, qué pequeño! Eso se te muere. Eso se te muere, mírala. Sí, sí. Así me lo dijo, ¿eh? ¿Y la Cleo? Mi hermana Miriam, que le daba repelús, que me decía, yo no cojo ese gato, qué asco ese gato sin pelo. Mira, fue sacar a Cleo de la casa, llevarla a que mis hermanas la conocieran y mi hermana Miriam ya no la soltaba. La cogió en brazos y se le quitó todo. Pues que la Mari tampoco, la Mari fue la que le limpió la oreja. La oreja, tenía la orejita de todavía tenía sangre materna en la oreja. Pues eso, Cookie, que nos vamos a comprar la cosita para bebé gatito que se iba a criar con mi niña. Así que nada, nos vemos el próximo día, Cookie, mañana.